Llegar o salir de Sabucedo es toda una aventura desde el pasado viernes. Nos años que llevo ahí, 50 y pico años, nunca tanta agua ha por ahí. Han aumentado el rego, pero como esta vez. El cauce del río subió muchísimo, elevó unos a base de la carretera. Entonces, la carretera veo se va abajo. Así está la carretera desde el último temporal. El arquitecto avisó a mucha gente que pasara con cuidado, está señalizado. Un peligro para la familia de Antonia, que vive aquí desde hace 70 años. Yo tengo ahí un saso, paso bastante bien. Un coche grande, por ejemplo, un coche de basura. Utano, o si coincide que haya que vir una ambulancia, pues no pasan porque pon miedo a aquello. Como ellos, otra familia está a punto de quedarse aislada y con el miedo de que pase algo más. Nada raro teniendo en cuenta las grietas que presenta la ladera. Tienen que mirar aquello, que está cayendo aquello. El único problema, el económico, arreglar esto sale demasiado caro. Menos sobre 76.000 euros. Si lo tenemos que pagar nosotros, pues tenemos que pagarlo nosotros. Pero esto no se puede hacer así. El Ayuntamiento de Urol intenta habilitar una carretera alternativa a través de una pista forestal que da un rodeo de 2 kilómetros, pero garantiza la seguridad de los usuarios.